Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir en este ambiente, que de verdad que yo estoy quebrantado. Le pido disculpas por llegar tarde, ha sido culpa mía. El trabajo ha llegado más tarde y me tiene que quedar un poquito más de tiempo. Y la verdad que hoy estoy gozando, estoy disfrutando de ver a la iglesia, que vamos avanzando cada día mejor y cada día más. Porque a Dios hay que darle todo mejor y hay que darle excelencia en todo, amén. Así que yo os voy a pedir que os pongáis adorando al Señor. Vamos a seguir así, sí. Que está aquí el ambiente del Espíritu Santo, amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Sí, aleluya. Aleluya. Sí, aleluya. Aleluya, Espíritu aleluya. Santo. Sí. Te adoramos, Señor Rey. Y adoramos. Aleluya. Aleluya. Llena este lugar, Señor, con tu presencia, Padre. Sí, aleluya. Gracias, Dios mío, por una tarde más aquí estamos orando y glorificando tu nombre. Aleluya. Queremos llenar tu trono de adoración y adoramos, alabanza, Jesús, en esta tarde, Señor. Ven y toma tu lugar, Jesús. Aleluya. Sí, aleluya. Ven y toma dominio, Espíritu Santo. Ven y mueve los corazones, Jesús. Tu presencia está aquí, Jesús. Aleluya. Te anhelo, y no precisamente por sentirte lejos. Te anhelo, porque estando a tu lado busco la manera de parar el tiempo, convirtiendo juntos a cualquier instante un recuerdo eterno, donde me cuides como a tu niño pequeño. ¿Cuántos lo saben? Hablaste a mi vida cuando lo necesitaba. ¿Cuánto necesitan a Jesús en su casa, en su hogar? Yo necesito a Jesús día tras día. ¡Aleluya! Amaste a mi vida cuando lo necesitaba. ¿Cómo dice? Llamaste a mi puerta cuando más me hacías falta. Te necesito, me haces mucha falta estar cerca de ti. Gastas tu mano fuerte moldeando mi barro. Son como caricias que me hacen dormir. Te anhelo como tu siervo, esperando instrucciones para ti servir. Te anhelo como hijo, caminando en casa. Cada día que pasa, quieres más de mí. Te anhelo. Necesitaba, llamaste a mi puerta.
llegaste a mi vida cuando lo necesitaba. Llamaste a mi puerta cuando más me hacías falta. Te anhelo, te necesito, me haces mucha falta estar cerca de ti, hasta tu mano fuerte moldeando mi barro. Siervo esperando instrucciones para ti servir, te anhelo como hijo que han viviendo en casa. Cada día que pasa quieren más de ti. Te anhelo, te necesito, me hace mucha falta estar cerca de ti. Hasta tu mano fuerte moldeando mi barro son como caricias que me hacen de ti. Te anhelo como tu siervo, esperando instrucciones para ti servir. Te anhelo como hijo caminando en casa, cada día que pasa quiero más de ti. ¿Cuántos quieren de la presencia del Señor su hogar? Levanta tus manos y díselo. Necesitamos de tu presencia. Aleluya. Te anhelo. Anhelamos, Padre. Sí, aleluya. Se siente, ¿cuántos se lo saben? Tu gloria en este lugar. Aleluya, cántalo. Algo grande va a pasar. Cántaselo. Se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Y algo grande, algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. ¿Cuánto se sabe el nombre de Jesús? Y ya ves, Rafa, Elohim, Sadar, Jireh, Adonai, se manifestará. Como tú, porque no hay otro igual a ti. Aleluya, eres incomparable, te adoramos, Señor. Eres inigualable, tú eres Dios. Porque no hay otro como tú, Jesús. Ni en los porque cielos, ni en no hay otro igual a ti. Eres santo, incomparable, eres inigualable, Jesús. Díselo otra vez. Otra vez. Porque no hay otro como tú, porque no hay otro igual a ti. Eres incomparable, eres inigualable, tú eres Dios. Porque no hay otro como tú, porque no hay otro igual a ti. Eres incomparable, eres inigualable, tú eres Dios.
como él. Aleluya. Nadie como él, no hay nadie como él. Nadie como él, no hay nadie como él. Como Jesús de Nazaret. Y es que no hay nadie como él. Nadie como él, no hay nadie como él. Nadie como él, no hay nadie como él. Como Jesús de Nazaret. Él es tu amigo fiel. Él es tu defensor. ¿En quién puedes confiar? ¿Con quién puedes tú hablar? Jesús, Él nunca te defraudará. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor. ¿En quién puedes confiar? ¿Con quién puedes tú hablar? Jesús, Él nunca te va a defraudar. Y es que no hay nadie como Él. Sí. De acercarte a Él, porque sabe, el problema es el mismo con Dios que sin Dios, pero por lo menos Dios te da paz, te da descanso, te da esperanza, te da consuelo y te hace pensar las cosas diferentes, hermanos. Por eso mismos tenemos que acercarnos a la presencia del Jehová, porque el problema es el mismo con Él que sin Él, pero tenemos la suerte que la presencia con Dios es todo. Te anima, te da consejos, te da aliento de esperanza. Y por eso, hermano, yo te animo a que te acerques a la presencia de Jehová, porque sin Él yo no soy nada. Yo sin Él no soy nada, hermanos. Y vamos a adorar a Jesús. De verdad que yo estoy disfrutando de su presencia y de su poder. Aleluya. Grande es tu nombre, Jehová. Hoy vengo como aquella mujer a derramar mi alma ante tus pies. No me importa que me juzguen otra vez, si aquí yo estoy bien. Hoy vengo como aquella mujer a derramar mi alma ante tus pies. No me importa que me juzguen otra vez, si aquí yo estoy bien. Que se llene la casa, aleluya, del perfume de mi necesidad. ¡Aleluya! Hoy vengo a adorarte en espíritu y verdad. Que se llene la casa del perfume de mi necesidad. Hoy vengo a adorarte en espíritu y verdad. Te quiero, Señor. Y Dios no fuera el centro, mas yo no podría vivir. Aleluya, al Espíritu Santo. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría
es porque todo, todo, todo se lo debo yo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa se la debo a Dios. Todo se lo debo a él. Mi economía, mi vida, mi sustento, mis fuerzas, mi esperanza. Y todo se lo debo a él. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Mi sobrinito. Tú solo crees. Solo creer y ahí lo verás. Y creer, tú solo creer, tú solo creer, hoy lo verás. Te adoramos a ti en esta noche, Señor Jesús. Muchas gracias, mi Señor, porque nos dejas adorarte. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor, cada día. Gracias porque si estamos aquí en esta noche es porque tú ya tenías este día hoy para nosotros. Que Dios les bendiga a todos, Iglesia del Señor. Me alegro de estar aquí con ustedes. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Años. Hermano se acuerda. El único que dice. Y a Dios le damos gracias que Dios ha hecho posible que hoy estemos todos aquí adorando y glorificándole. Gracias a Eugenio y a los ministerios, quien haya promovido, hermanos, este culto para estar hoy aquí con vosotros. Que Dios os bendiga por acordaros de nosotros, que ya es una bendición, hermanos. Que alguien se acuerde de ti para estar compartiendo un culto, José, ya es una bendición. Que Dios les bendiga en esta tarde, Iglesia del Señor. Miren, les digo un versículo que a mí siempre me hace mucho bien. Aquella mujer que dice la Biblia que malgastó todo su dinero. Pero aún le iba peor. Porque buscaba, hermanos, en sitios y en lugares equivocados. No busques en sitios ni lugares equivocados. Dice la palabra del Señor que se enteró que Jesús pasaba por su ciudad. Y ella dijo dentro de sí: si yo voy y toco el borde del manto de Jesús, soy sana y soy salva. Y dice la Biblia que se introdujo entre la gente y tocó el borde del manto de Jesús. En esta tarde yo no sé lo que tú estás esperando, pero por la fe, solo por la fe vamos a tocar el borde del manto y llévate tu milagro que estás esperando en esta noche. Dios está aquí. Cuando queráis, hermanos. Te adoramos, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Sí, aleluya, sí. Bendito es el que viene
en el nombre del Señor. Benditas las naciones que te aclaman Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Benditas las naciones que te aclaman Salvador. Adórenle. Son tus obras y tu infinito amor. Te entregaste por nosotros y eres digno de adoración. Maravillosas son tus obras y tu infinito amor. Te entregaste por nosotros, eres digno de adoración. Adórenle. Pasado y crucificado el Rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerse inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mar. En su muslo está escrito: Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. De adorar al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús, raíz de David. Santo, invencible, justo y fiel. ¡Absolutamente!
absoluto desatado eres Señor, león invencible, campeón de Judá, generación perfecta, santo de Israel, su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en él no hay defecto, omnipotente, indescriptible, incomparable. Exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y de sacar los sellos, solo es él, Espíritu Santo, asade de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo, invencible, justo y fiel. Adorar, 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 mi rey. ¿Por qué no lo cantas con nosotros? Sigues amando, tú nunca me olvidas, siempre me cuidas, mi rey. Aleluya, este culto, dices amén, le damos un aplauso al Señor.
para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. Como tú las haces, nadie puede llegar en donde tú llegas, nadie puede restaurar como tú restauras, nadie puede llegar como tú llegas, carpintero más perfecto como tú no hay otro, y el farero que molde como tú moldeas. Eres único, irrepetible. Mi Cristo no tiene rival, no hay otro como él. Que no, no hay otro como él. Tú eres más grande que la grandeza, eres más bello que la belleza. Nada se puede comparar a ti. Qué grandes son tus proezas. Tú eres único, irrepetible. Nada puede imitarte ni copiarte. Nada se puede comparar a ti. Como tú, como tú, como tú. Están diciendo los hermanos que se ha roto el bombo, creo. Y no se puede tocar.
José, pasa por aquí. Que Dios les bendiga a todos, Iglesia del Señor.